el ver a Nancy con esa intención de cumplir la prueba, de cumplir el objetivo, de retarse. Lo que más me cautivó, lo que más me llamó la atención fue que confió. Solamente le dije, vamos a comprarte, pero tienes que entregarlo todo. ¿Cómo te sientes, Daniel? Yo me siento feliz, esto es una actividad que llena el corazón, te llena. ¿Qué TikTok es? Bullets. 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 Bueno, esto tiene el alma, esto vaya a ver. Personas que día a día luchan tanto, ¿no? Por generar un ingreso y sin saber, imagínense lo. Pero lo entregó y confió sin antes nosotros haberle dado el dinero. Ni siquiera contó. Y eso me llenó de muchísima satisfacción de que todavía podemos construir mucho basado en la confianza y en la ayuda mutua. El verla, que nos contara su historia, que nos mostrara sus dolores, sus esfuerzos y poderle servir de esta manera. Solamente le doy gracias a Dios y a la comunidad entera, que gracias a ellos estamos cambiando la vida de muchísimas personas. Me impactó el hecho de que en un minuto lográramos cambiar el estado de ánimo de una persona, en este caso el de Nancy, que es una madre soltera de provincia y trabaja desde las 4 de la mañana hasta el mediodía vendiendo panes y desayuno para sostener su hogar. No se imaginan la expresión de Nancy de felicidad, alegría y mucho agradecimiento. Queremos seguirlo haciendo, queremos seguir contribuyendo. Y es nuestra misión desde la academia, desde nuestro modelo de inversión, brindarle ayuda a quienes verdaderamente no pueden. Nancy, gracias por enseñarnos en este día, en esta mañana. Nos has dado aliento, vida. Nos has dado esperanza de que todavía podemos encontrar muchas personas buenas que están esperando de afuera por una oportunidad como la que nosotros tenemos, llamada Bullets. Gracias. ¡Con toda! Bueno, Nancy, nos vamos. ¡Qué bendiciones para ustedes! Muchas gracias. Ah, mi Juan. Nuestro desayuno. Gracias.